Resoluciones, la acción de cumplimiento que ha presentado la bancada del MAS para que el vicegobernador Mario Aguilera asuma la suplencia como gobernador de Santa Cruz. En este sentido, la asambleísta Raquel Valencia asegura que esta decisión, esta determinación, el fallo de los vocales, debe ser de cumplimiento inmediato. De lo contrario, asegura que vienen acciones judiciales. Ya 2 semanas que nosotros hemos presentado una acción de cumplimiento y nosotros ya estamos a la espera de que la Sala Constitucional Tercera, que es donde ha recaído la acción, pueda realizar la audiencia para que se pueda emitir una resolución y se pueda definir esta situación. El peligro inminente y la situación por la que está atravesando la gobernación con la actitud renuente, reticente de cada autoridad que en este momento tiene que asumir, sigue. Es una autoridad jurisdiccional en este momento llamada por ley, como van a ser los vocales en primera instancia, que tendrán que definir lo que corresponde en lo que respecta a la suplencia gubernamental. La ley dice que aquellas resoluciones que se dictan a través de la acción de cumplimiento son de cumplimiento inmediato para las autoridades accionadas. Si no se hace esta suplencia, ¿qué puede pasar con el vice? Aquella resolución que emita la sala en primera instancia, porque no nos olvidemos que esto también va de oficio en revisión al Tribunal Constitucional de Sucre, ya corresponde inclusive otra acción por incumplir las resoluciones constitucionales, las normas que están establecidas, porque es de cumplimiento obligatorio para todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo para aquellas autoridades accionadas en este momento. Ninguno de estos asambleístas, autoridades que estamos acá, en ningún momento estamos buscando ni que se le arrebate el cargo al gobernador, ni como ellos manejan ese discurso de que supuestamente se le quiere dar un golpe a la gobernación. No, el señor Luis Fernando Camacho no pierde su mandato, simplemente se va a aplicar una figura de la suplencia gubernamental. ¿Pero en qué consiste esta acción de cumplimiento planteada por la bancada del MAS? Veamos detalles. La justicia resolverá si Mario Aguilera asume como gobernador interino. El MAS planteó un recurso de acción de cumplimiento. Señor presidente y vocal de la Sala Constitucional de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, interpone acción de cumplimiento. Vamos a dar lectura. Raquel Valencia Aspetti, con carnet de identidad 638567 de Santa Cruz. Susana Vaca Peña, con carnet de identidad 6347230 de Santa Cruz. Hugo Valverde Beizaga, carnet de identidad 8158774 Santa Cruz. En calidad de asambleístas departamentales de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, presentándonos ante sus autoridades con las debidas consideraciones de respeto, decidimos y pedimos apersonamiento en el punto 1, de conformidad a lo previsto por el artículo 134, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, que establece que la acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada o por la otra a su nombre con poder suficiente ante juez o tribunal competente, concordante con lo dispuesto por el artículo 65, numeral 1 del Código Procesal Constitucional, la Ley 254, que en cuanto a la legitimación activa señala que podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica que crea estar afectada por la omisión de cumplimiento de una disposición constitucional o de la ley, u otra persona en su nombre con poder suficiente. Es decir, la legitimación activa no tiene limitación alguna, sino la afectación. En este caso, más allá de la afectación como ciudadanos, como autoridades políticas administrativas, miembros de la Asamblea Legislativa Departamental del Departamento de Santa Cruz, con la responsabilidad que conlleva dicha función de representación producto de la democracia representativa, electos el 7 de marzo del 2021 y posesionados el 3 de mayo del 2021, tal cual se acredita mediante la documentación adjunta, y dado que en la presente problemática el deber omitido afecta a toda la población debido al incumplimiento de las normas omitidas, se acredita que contamos con la legitimación activa para interponer la presente acción tutelar. Por tanto, pedimos se sea admitida nuestra personería y se nos haga conocer ulteriores diligencias a dictarse. Autoridades o servidores públicos accionados. Los servidores públicos que han omitido su deber de cumplir las normas específicas y concretas de obligatorio cumplimiento son:
y se los menciona. Zvonko Matkovic Rivera, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, mayor de edad y hábil por derecho, con domicilio laboral, la avenida Omar Chávez, esquina calle Pozo, tercer piso, edificio de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Reiteramos, este miércoles la justicia va a resolver si el vicegobernador Mario Aguilera asume como gobernador interino. Vamos a continuar con la lectura del recurso de acción de cumplimiento. En este sentido, en base a los hechos demostrados y los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales expuestos, interponemos acción de cumplimiento contra Zvonko Matkovic Rivera en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Mario Joaquín Aguilera Sirvián en su calidad de vicegobernador del Gobierno Departamental de Santa Cruz, pidiendo que en la audiencia pública se conceda la tutela solicitada, disponiendo que Zvonko Matkovic Rivera, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, cumpla el artículo 32 del Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Establece que las atribuciones y funciones del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Continuamos, por favor. Entre otras, en su inciso A, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, las leyes vigentes y el presente Reglamento General. Y por ende, cumplir y hacer cumplir el artículo 286 de la Constitución Política del Estado. El artículo 21, inciso 1 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, el artículo 10, numeral 1 de la ley 284 de fecha 16 de diciembre del 2022, el manual de organización y funciones del órgano ejecutivo departamental de Santa Cruz, aprobado mediante resolución departamental número 1320 a la fecha 7 de junio. De la fecha 7 de junio del 2022, en lo referente al objetivo y funciones, numeral 1 y 2 del despacho del vicegobernador, y que Mario Joaquín Aguilera Sirvián, en su calidad de vicegobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, cumpla el artículo 286, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, el artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, el artículo 10 de la Ley 284, de fecha 16 de diciembre del 2022, que respecto a las funciones de la vicegobernadora o vicegobernador, entre otras, en su numeral 1 establece asumir la representación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en ausencia de la gobernadora o gobernador y el manual de organización y funciones del órgano ejecutivo departamental de Santa Cruz, aprobado mediante resolución departamental 1320 de fecha 7 de junio del 2022, el cual en lo referente al despacho del vicegobernador en lo relativo al objetivo textualmente señala ejercer las funciones de gobernador del departamento cuando el titular solicite permiso a la Asamblea Legislativa Departamental para ausentarse por motivos de viaje al extranjero, salud o fuerza mayor, con mayúscula, debiendo asumir las funciones del mismo de acuerdo a la normativa vigente para garantizar la continuidad de la administración pública. La asambleísta Paola Aguirre asegura que esta acción de cumplimiento planteada por la bancada del MAS lo que está buscando es un golpe judicial a la gobernación, despojando del ejercicio del cargo a Luis Fernando Camacho, que se encuentra recluido en Chonchocoro. Que básicamente pretenden que dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de la Sala Constitucional Tercera sometan el voto del pueblo cruceño, porque están pidiendo de que a raíz de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, este sea apartado del ejercicio del cargo, ¿no? Esto supone sin lugar a dudas un
grave golpe a la democracia en caso de llegar a materializarse, porque no existe norma legal alguna que establezca que una autoridad electa solo por el hecho de estar detenido preventivamente deba ser apartado del ejercicio del cargo. Si nosotros abrimos esta puerta, estaríamos aceptando un nefasto precedente que el día de mañana va a permitir que el órgano judicial se constituya en una verdadera guillotina política, porque eso es lo que pretenden, que la justicia se convierta en una guillotina política para descabezar a líderes de la oposición. En ese sentido, nosotros como Asamblea Legislativa Departamental y particularmente como asambleísta, tenemos una posición clara al respecto. No se trata de defender a Luis Fernando Camacho únicamente, sino a cualquier persona que eventualmente se encuentre en esa situación y que por el hecho de ser procesada penalmente y encima de manera injusta sea depocada del ejercicio que le ha asignado el pueblo cruceño, que además en el pasado cabildo departamental ha ratificado la voluntad de que el gobernador Luis Fernando Camacho siga ejerciendo desde Chonchocó. Si se llega a conceder la pretensión que el movimiento al socialismo pretende obtener a través de esta resolución judicial, se estaría consumando un golpe judicial porque dos vocales estarían sobreponiéndose a la voluntad del pueblo cruceño. El dirigente del MAS, Darwin Choqueribe, espera que este miércoles la Sala Constitucional falle a favor de los estatutos y que determine que asuma el vicegobernador Mario Aguilera, porque manifiesta que no es posible que el departamento cruceño quede sin cabeza cuando hay varios municipios que están en emergencia por las inundaciones. Santa Cruz ha peleado bastante por tener sus estatutos autonómicos y no puede ser que unos cuantos personajes, todo este trabajo que se ha realizado, que ha avanzado, lo echen a la borda. Es por eso que mañana, el día de mañana, va a haber una audiencia donde tenemos entendido que se va nuevamente a ratificar que se apliquen simplemente los estatutos, y eso es que asuma el vicegobernador de una vez en el cargo del gobernador. Darwin Choqueribe, dirigente del Movimiento Socialismo, señala que la oposición no debe tener nervios por esta audiencia que se desarrollará este miércoles, porque si los jueces fallan a favor de los estatutos, tendría que asumir el vicegobernador al cargo de gobernador. Destaca que Mario Aguilera es de la misma línea de Creemos, por lo tanto, no deberían rechazar la determinación judicial. No entiendo yo cuál es su incomodidad, su molestia. Santa Cruz necesita una cabeza. Tenemos problemas bastante grandes, inundaciones en el área rural, el dengue en la ciudad. Por lo tanto, necesitamos un gobernador que esté 24/7 trabajando por Santa Cruz y no así por un capricho político, teniendo un gobernador en la cárcel. Imagínense qué trabajo puede hacer. Ni cuando estaba pues libre el gobernador hacía algo, ¿no? Imagínense ahora en Chonchocoro. ¿Qué esperan de esta audiencia del día de mañana? Que se apliquen los estatutos, sencillo, que se apliquen los estatutos autonómicos y seguramente dará la razón para que el vicegobernador de una vez pueda asumir el cargo de gobernador temporalmente, por supuesto. Aclararle a la población, a los que no saben, el vicegobernador es de la misma agrupación, Creemos, del gobernador de Camacho. Hasta la Asamblea Departamental llegó una notificación dirigida a Mario Aguilera y Esbón Comad COVID para que este miércoles a las 13 horas, 1 de la tarde, se presenten a la audiencia de cumplimiento en la Sala Constitucional Tercera, donde un vocal va a determinar, va a resolver si Mario Aguilera asume como gobernador o no del departamento cruceño. El día de hoy la Asamblea Legislativa Departamental fue notificada con la acción de cumplimiento. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia deberá resolver este miércoles a las 13 horas un recurso de acción de cumplimiento que establecerá que el vicegobernador Mario Aguilera asuma o no el cargo de primera autoridad política del departamento en reemplazo del gobernador Luis Fernando Camacho, quien está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La notificación fue realizada en esta jornada a las 13 horas en la gobernación cruceña. Mañana es la audiencia donde el movimiento al socialismo va a querer consumar el golpe judicial que se le está queriendo dar a la gobernación, el golpe de Estado que se le está queriendo dar al departamento de Santa Cruz, intentando despojar a nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho, de su cargo. La audiencia es el día de mañana, pero decirles que nosotros vamos a pelear los derechos constitucionales de nuestro gobernador. Keila García, asambleísta departamental, señala que están en alerta permanente por esta notificación, ya que asegura que dos jueces afines al movimiento al socialismo definirán el futuro del gobernador Luis Fernando Camacho. Dos jueces
serviles al movimiento al socialismo, por supuesto, son los que piensan definir la dirección del departamento. No es posible. Nosotros aquí no estamos defendiendo a una persona, estamos defendiendo la libertad y la democracia y el voto popular de todo un pueblo cruceño que escogió a Luis Fernando Camacho como gobernador. Ahora aquí también se está violando los derechos del pueblo cruceño. ¿Qué es lo que pretenden ellos? ¿Quitar, despojar al gobernador de su cargo? ¿Qué no nos hace pensar que el día de mañana no van a hacer esto con alguna otra autoridad que nosotros tengamos?